La historia de crímenes de familia hila dos crímenes cometidos en Buenos Aires, que parecen aislados, pero no lo son. Son el eco de muchas problemáticas en las que se ven envueltas las mujeres, no solo en América Latina, sino en el mundo. La historia muestra a pelo el verdadero problema. Cuando llega el momento de buscar culpables, de señalar con el dedo para justificar la desigualdad de género, el cuento de que las mujeres somos enemigas viene bien. Schopenhauer en el siglo XVIII lo declaró: una mujer es la peor enemiga de otra mujer. Desde entonces, la gente lo adoptó como dicho popular y la rivalidad entre nosotras pasó incluso a ser cliché en la pantalla grande. La realidad es que más allá de la villana contra la princesa, las mujeres en la vida diaria compartimos ciertos códigos de hermandad. Sororidad, le llamamos. Un pacto casi secreto en donde, sin tener que decirlo, hacemos frente a la desigualdad. Y ese cuento no se cuenta mucho. En Crímenes de Familia vemos a tres madres en un juzgado haciendo uso de esa hermandad. Las tres deben enfrentar crímenes en los que están envueltas por el simple hecho de ser mujeres, lamentablemente como muchas otras. La trama gira en torno a Alicia, personaje interpretado por Cecilia Roth, que en medio de la tragedia humana traza el camino hacia la luz al final del túnel. Sororidad para hacer justicia. Su personaje nos servirá de guía para mostrar cómo se ve la hermandad entre mujeres en cinco escenas. Sororidad es empatía. Ya sea por medio de una mirada o un par de palabras, el sabernos entendidas por otras mujeres es el primer paso para el empoderamiento personal. Como Gladys en la película, una empleada doméstica que resulta una pieza clave para resolver el crimen, pero que no declaró hasta sentirse reconocida por Alicia. Señora, Santi tiene que ser suyo. Sororidad es confianza. La confianza de contar con la otra nos da seguridad. Hay liberación en el sentirse acompañada. Sé que mi vida no importa, pero la de Santi sí importa. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero que se la entreguen a la señora Alicia. Sororidad es resistencia. Es luchar contra nuestros propios prejuicios, los de otras y otros. Es cuestionar mucho nuestro rol como mujeres. Es nadar contra la corriente. Sororidad es unión. Como dice Marcela Lagarde, feminista y principal impulsora del término sororidad en América Latina, no se trata de que nos amemos. Podemos hacerlo, pero la sororidad va más allá de una amistad. Se trata de la unión. Es la unión la que permite que seamos escuchadas, que amplifica el mensaje de una por medio de todas. ¿Y no se podría apelar para bajar la condena? Sí, por supuesto. Claro que vamos a apelar, siempre se apela. Pero lo único que tenemos es una declaración nueva de Gladys. Con eso no hacemos nada. Si hace falta, yo podría declarar también. En este caso, son Alicia y Paola las que sirven de apoyo a la voz de Gladys. Pero los argumentos para defenderla están basados en una investigación hecha a cientos de mujeres que son procesadas. Esto se logró gracias al involucramiento de mujeres expertas en la desigualdad de género y el acompañamiento de ONU Mujeres y la Asociación de la Casa del Encuentro durante el desarrollo del guión. Alicia y Paola son entonces la unión de muchas mujeres para visibilizar la problemática. Pero lo más importante, sororidad es transformar. Eso que parecía imposible para las mujeres hace 3 siglos, es posible para nosotras ahora. Tener estudios, votar, decidir sobre nuestros cuerpos y hasta poder usar pantalones. Todo se logró gracias al cambio que trajo consigo la sororidad. Como Alicia, que da un giro de 180 grados gracias a su reconciliación con las otras protagonistas, convirtiéndose así en el agente transformador de toda la trama. Vine a traerte esto. ¿De dónde lo sacaste? No, no importa. Espero que todavía te sirva. Como lo deja ver Crímenes de Familia, el camino para una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres aún es largo. Las mujeres seguimos siendo muy vulnerables socialmente. Pero no importa cuánto tiempo nos tome, mientras siga existiendo eco y hermandad, como gritamos en Argentina cuando nos juntamos a marchar, toda América Latina va a ser feminista.